el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, estamos aquí en el Santuario de Lourdes, en Francia, donde en esta gruta de Massabiel, la Madre de Dios apareció 18 veces a Bernardita Subirús. Y esta inmensa cadena de oración es posible gracias al personal, a los esfuerzos, a la dedicación, a la generosidad de TV Lourdes y de EWTN, quienes hacen posible este momento tan importante para poder rezar juntos entre todos nosotros. Hoy en la Argentina se celebra a la patrona de la Iglesia en la Argentina, Nuestra Señora de Luján. Por supuesto que, como en todos lados, no se puede asistir al santuario, sin embargo, seguramente serán millones de personas que desde los distintos medios de comunicación estarán presentes, aunque más no sea de una manera virtual, en el santuario, rezando juntos por su familia, sus intenciones, por toda América Latina, por la Argentina. Llevamos entonces en nuestro corazón aquí en Lourdes esa presencia de los peregrinos de Luján, como así también tenemos presente a todas aquellas personas que nos escriben, que son numerosísimas. No tengan, con toda confianza les digo, no podemos contestar a cada uno, responder a cada una de ellas, pero lleven todos la seguridad que todos los mensajes son leídos y luego los depositamos aquí en la Gruta de Lourdes. Pueden seguir escribiendo, no hay ningún problema. Todas las intenciones se depositan desde la mañana temprano y durante todo el día aquí a los pies de la Virgen. Entonces ahora yo voy a encender una vela que voy a depositar en este altar, queriendo así significar todas esas intenciones y hoy de una manera especial las intenciones de aquellos peregrinos del santuario de Luján. Hoy vamos a ponernos todos al pie de la Virgen, invocándola a partir de las letanías. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María,
ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virginal, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Gloria Patri et Filio, Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc ex semper, et in saecula saeculorum. Amen. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Nuestra Señora de Lourdes, en la 13ª aparición, el día 2 de marzo de 1858, le confía a Santa Bernardita estas palabras: vaya a decir a los sacerdotes que se construya aquí una capilla y que se venga en procesión. Vaya a decir a los sacerdotes que se construya aquí una capilla y que se venga en procesión. Esas palabras fueron dichas en la 13ª aparición. Cuando uno sigue el hilo de las apariciones, la impresión que uno tiene es que durante por lo menos 12 apariciones, el diálogo entre la Madre de Dios y Bernardita se circunscribe a ellas dos. Es un diálogo profundo, tierno, exigente, intimista algunas veces, entre esas dos personas. Hasta yo me animaría a decir que Bernardita tiene como la impresión que esta señora que ella ve en esta gruta es solamente para ella. Pero he aquí que en esta 13ª aparición la Virgen abre el diálogo a las dimensiones, diríamos, de toda la Iglesia, de toda la humanidad. Vaya a decir a los sacerdotes que se construya aquí una capilla y que se venga en procesión. Esto también nosotros lo encontramos en el Evangelio. Recordemos que Jesús había constituido esa comunidad de los apóstoles. Y en un momento dado, los apóstoles dejan de seguir a Jesús. Tienen miedo. Jesús es condenado a muerte y finalmente muere crucificado. Y lo pusieron en una tumba. Y el domingo, el Evangelio nos dice que un grupo de mujeres, entre ellas María Magdalena, fueron a la tumba para poner orden, para arreglar, si se quiere, el hecho de que Jesús había sido puesto en la tumba
el sábado anterior un poco a las apuradas, para limpiar y acomodar el cadáver. Cuando llegan, se encuentran que el cuerpo no está allí. Y unos ángeles que dicen a estas mujeres, y sobre todo a María Magdalena, vaya a decir a quién, a Pedro, a los discípulos, a los sacerdotes, vaya a decirles que está resucitado y que les da cita en Galilea. Vaya a decir. He aquí que las primeras palabras de Jesús resucitado, o el mensaje que deja, es de ir a anunciar, de salir, ir a decir que la vida nueva está allí. Y estas mujeres, y entre las primeras consideraciones que podemos hacer, la importancia de las mujeres en el anuncio del Evangelio, en el momento de Cristo resucitado, aquí en Lourdes, a una niña, a una mujer, y estas mujeres, con el poco o mucho bagaje que tenían, fueron a decirle a Pedro, a los discípulos, lo que hoy serían los obispos, el Señor ha resucitado. Vamos a pedirles entonces a la Virgen que abra nuestro corazón, como abrió el corazón de esas mujeres, si abrieron el corazón de esas mujeres, como abrió el corazón de Bernardita, para que descubramos a dónde el Señor nos envía hoy, de una manera concreta, a anunciar el Evangelio, a anunciar la vida nueva, a ser testigos de la vida de Dios. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virginal, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Gloria, Patri et Filio, Espíritu y Santo. Sicut erat in principio, et nunc ex semper, et in saecula saeculorum. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Vaya a decir a los sacerdotes que se construya una capilla
y que se venga en procesión. He aquí que esta niña, Bernardita Subirús, recibe por primera vez en su vida una misión. Le es dada una responsabilidad. Aquello, ese diálogo personal que ella ha cultivado durante 12 apariciones con la Madre de Dios, no debe guardárselo para sí, debe darlo a los demás. Es un poco lo que nos dice el evangelista San Juan: lo que he visto, lo que he tocado, lo que he escuchado del Verbo de vida, eso es lo que debo anunciarles. Cada uno de nosotros también tiene una relación personal con Dios. Cada uno de nosotros también cultiva un diálogo personal con Jesús. Ese tesoro que llevamos en nuestro corazón, esa vida de Dios, esa vida que llamamos la vida cristiana, nos es dada para darla a los demás. Y en ese sentido, nos hacemos de alguna manera semejantes a Bernardita, semejantes a María. María es la madre que recibe, acoge por la acción del Espíritu Santo la persona de Cristo, el misterio de la encarnación. Y ese Jesús que ella lleva en sus entrañas lo entrega al mundo. El cristiano recibe por el bautismo la presencia de Dios en su vida y eso nos es dado para comunicarlo y darlo a los demás. Cuando decimos que María es virgen y madre, estamos diciendo que en primer lugar, como virgen, ella es depositaria de la palabra de Dios, que se haga en mí según tu palabra. Y al mismo tiempo es madre, eso que Dios ha depositado en sus entrañas, ella lo da. El cristiano de alguna manera también es virgen y madre, porque es depositario de la palabra de Dios. Depositario de ese tesoro que Dios nos ha dado, su Hijo Jesús, su palabra. Y al mismo tiempo es madre, porque está llamado a dar por su testimonio, con su vida, con su ejemplo, con su conducta, eso que Dios ha depositado en su corazón. Para Bernardita, ir a encontrarse con el señor cura de Lourdes, para decirle que tenía que construir aquí una capilla donde no había absolutamente nada y que además había que organizar una procesión, llevar ese mensaje, no le fue fácil. Y también, por supuesto, para el señor cura de Lourdes, aceptar que allí había alguien que era enviada por Dios, que venía movida por el Espíritu Santo para decirle lo que había que hacer. Evangelizar es una gran alegría, es algo dulce, es algo que plenifica el corazón. Y al mismo tiempo, cuando vivimos y anunciamos el Evangelio, también cada uno de nosotros encuentra sus dificultades, las propias. Somos todos pecadores y además las dificultades muchas veces de no ser escuchados, de no ser comprendidos, la dificultad de tener paciencia, la dificultad, muchísimas dificultades.
pero por sobre todas las cosas, la dificultad y esa tentación de querer apoderarnos de aquello que únicamente pertenece a Dios. Lo único que se nos pide es ser testigos, sembrar de la cosecha, del riego y de la cosecha, eso le pertenece a Dios. Pidamos entonces a la Virgen para que cada uno de nosotros sea un auténtico misionero. Y cuando encontremos dificultades, hagamos como esas primeras comunidades cristianas, que se encontraban con las dificultades, pero no le rezaban a Dios pidiendo que les saque las dificultades. No, le rezaban a Dios para seguir fieles en la misión. Pidámosle a la Virgen entonces que nos ayude a ser fieles en la misión del anuncio del Evangelio. Recordando siempre que la Virgen es la mujer de la promesa. Y la promesa que la Virgen nos hizo se cumplió, y se cumplió con creces, y se seguirá cumpliendo, porque gracias al testimonio de esa niña que no sabía leer ni escribir, que estaba siempre enferma, y a quien le costó muchísimo ir a encontrar al señor cura, a quien no conocía, y a llevar un mensaje aparentemente incomprensible en un primer momento, tuvo esa valentía, ese valor, esa perseverancia, esa fidelidad y esa frescura de ir a decirlo. Y porque ella comunicó eso, hoy estamos en esta gruta, hoy existe este santuario. El cumplimiento de esas palabras de María, que es el cumplimiento de la voluntad de Dios, la presencia de este santuario y de ustedes, peregrinos, nos habla de la fecundidad de Dios, de la fecundidad de María, de la fecundidad de Bernardita y de nuestra propia fecundidad espiritual. Le pidamos a la Virgen entonces de ser fecundos, de ser testigos fecundos del Evangelio, de ser discípulos y misioneros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta en el cielo, ruega por nosotros. Gloria Patri et Filio, Espíritu y Santo, sicut erat in principio, et nunc ex semper, et in saecula saeculorum. Amén. Oh María sin pecado concebida,
ruega por nosotros que recurrimos a ti. Vaya a decir, ese tesoro de vida cristiana que cada uno de nosotros lleva en su corazón, nos es dado para hacernos crecer. En primer lugar, para hacernos crecer humanamente hablando. Si hay alguien que conoce de humanidad, que sabe de humanidad, es Jesús. Es Jesús. Entonces, la gracia de Dios nos es dada en primer lugar para crecer como seres humanos. La gracia de Dios nos es dada también para crecer en la vida cristiana. Es decir, poniendo, haciendo de nuestra vida, como hizo Jesús, un misterio pascual, una Pascua, un paso de la muerte a la vida, de la injusticia a la justicia, de la mentira a la verdad. Y en tercer lugar, la gracia de Dios nos es dada para nuestra santificación y la de nuestros hermanos. Es decir, es una gracia misionera que nos hace vivir bien con nosotros mismos y con los demás. En estas últimas letanías, entonces le vamos a pedir a la Virgen que nos haga descubrir o redescubrir aquellas personas a quienes el Señor nos envía para decir algo, algo de la vida, algo que construya. Quizás una palabra de perdón, quizás aceptar un perdón, quizás un encuentro para poder construir, quizás la paciencia, quizás la aceptación de nosotros mismos para ser aceptables y amables con los demás. Tantas cosas. Pero seguramente que cada uno de nosotros tiene una persona o algunas personas a quien Jesús nos envía a que le vayamos a decir algo para hacerlos crecer y para hacernos crecer a nosotros. Se lo vamos a pedir a la Virgen, se lo vamos a pedir a Bernardita, que nos ayude a descubrir la misión. Esa misión que Jesús me ha confiado a mí. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.